Señoras y señores, ya llegamos a Ryokan Warabino. Mira qué hermoso es el estilo japonés aquí. Al costado está el agua terminales, donde usted puede también usarlo. Vamos a entrar. ¡Wow! Mira qué hermoso es este ryokan, bien tradicional japonesa. いらっしゃいませ。旅館わらびのへようこそお出かけくださいまして、ありがとうございます。温泉といろりが自慢の旅館わらびのでゆっくりとお宿しくださいませ。いらっしゃいませ。すいません。ご滞在についてご案内させていただきます。チェックインは午後3時から、チェックアウトは翌朝10時まで、夕食は午後の6時からでございます。朝食は翌朝の8時からでございます。当館温泉3つご用意しております。一つは木のお風呂、一つは岩のお風呂、一つは貸切の展望露天風呂をご用意しております。ごゆっくりお過ごしくださいませ。 Miren, aquí hay un puente pequeño estilo japonesa llamado Taikobashi. Qué bonito, ¿verdad? Esta es la habitación de hospedajes. Hay tatami, flores, pintura japonesa. Y miren este jardín estilo japonés. ¿No es bien hermoso? Y también usted puede intentar la bata tradicional de Japón llamado yukata. Desde aquí le vamos a presentar las aguas termales del Ryokan Warabino. Este de aquí es el baño de roca. Vamos a ver un vistazo. ¡Wow! Bien hermoso, ¿verdad? Vamos a entrar. ¡Ah! Está bien caliente. Se ve rico. Vamos a entrar. Bueno, este es el baño de madera. El encanto de este baño es la luz que viene desde el gran ventana y la construcción de madera. Vamos a ver cómo se lo hacen. ¡Wow! Está bien caliente. Me imagino que le gustará este baño también. Este es el baño al aire libre. Miren esta hermosa imagen. Cuando venga a Japón, sería una gran experiencia intentar este baño. Al último que le vamos a presentar es el agua material más famoso de Ryokan Warabino. Es este, la observación de baño aire libre. Aquí puedes disfrutar la vista del país de Nagano. Y le recomendamos este baño para las personas que tienen vergüenza de tomar baño con otras personas. Así que de verdad es bien bueno. Si viene acá, necesita intentarlo. Este es el salón que se llama Ohiroma y este es Irori, una barbacoa estilo japonesa. Aquí puedes cocinar y comer pescado que se llama iguana o verduras de Nagano. Este es una gran experiencia que no lo puedes hacer en otro lado. También este ryokan tiene bastantes cosas que es tradicional japonesa. Señoras y señoras, es la hora de la cena. Miren esta cena lujoso. Es un plato de curso del estilo japonés. Y acá tenemos pescado de Nagano, carne, verduras, que puedes disfrutarlo. También puedes comer el pescado entero. Y aquí tenemos sashimi, que hay salmón de Shinshu, que es de Nagano, y pescado de río, que se llama Shinano Yukimasu, también de Nagano. Aquí todo se ve tan rico y todo es solo de Nagano. Ay, ya estoy bien satisfecha. Alrededor de Ryokan Warabino hay este pasaje para que pueda hacer una caminata antes del desayuno. Miren estas montañas. Acá estamos en la altitud 750 metros y usted puede disfrutar toda esta vista desde aquí. Yo a ustedes recomiendo que venga a hacer una caminata. Señoras y señores, es la hora del desayuno. Miren cuánta comida hay aquí. Aquí puede probar cada comida lo que usted quiera. Y aquí el misoshiru lo puede calentar ahí mismo y puede repetir arroz cuanto quiera. Se ve tan rico, ¿verdad?